a menos de un día de que abran los servidores de Snowbreak Containment Zone, aquí venimos a hablar de más cosas de este juego previo a su salida. Suscríbete a este canal ya que estaremos trayendo guías de este juego y mañana antes de que abran los servers les subiré una guía de principiantes para que justo cuando abran los servers no se pierdan en lo que podrán hacer. En este video hablaremos de un personaje que se anunció nuevo que no tuvimos en la beta del juego, por lo que es completamente nueva. Esto será una preview de cómo será el video de a qué personaje canjear con el ticket 5 estrellas gratis, el cual mencioné cómo conseguir en el video que te está apareciendo aquí arriba en una pestaña. Este video de a quién canjear lo voy a subir posiblemente pasado mañana o el fin de semana para que les dé tiempo a poder completar el requisito para poder canjear a este personaje. Pero antes de hablar del personaje que acabo de mencionar, hablemos de los requisitos que este juego va a pedir tanto en celulares como en PC. Hace no mucho se publicó de forma oficial un comunicado de preguntas frecuentes, así que veamos qué nos dijeron. Primero se nos menciona que para descargar el juego debemos dirigirnos a las tiendas en nuestros celulares Android o iOS. No sé de otra forma, pero pueden intentar al menos en Android descargar mediante TapTap o QApp, si por alguna razón no pueden descargarlo en Google Play. Para PC, necesitarán ir a la página oficial para que se les descargue el launcher o mediante un link de descarga directa que proporcionaron en sus redes sociales. Pero en la descripción de este video igualmente les voy a dejar este link de descarga directa. Revisen la descripción de este video. Se mencionan cuáles serán los métodos para hacer login, los cuales encontramos conexión mediante una cuenta CSAM, que sería la cuenta de la propia compañía, donde tendrán que colocar su correo, una contraseña y un código que será mandado a sus correos. Y si es el caso de que les da error de que no se envía, solo sigan spameando hasta que les diga que el código ya ha sido enviado. Entre los otros métodos para poder hacer login se mencionan Game Center, que supongo es una especie de cuenta de invitado. También se podrá mediante Google, Facebook y Twitter, aunque algunos juegos han estado dando de baja a Twitter, así que no recomendaría loguear mediante este método. Mejor creen una cuenta CSAM, que será más seguro. Esto para todos los dispositivos. Los idiomas en las voces que encontraremos en personajes estarán desde el inglés, japonés y el chino mandarín. Y en cuanto al idioma de los textos, tendremos el inglés, coreano, japonés, chino tradicional, chino simplificado, tailandés, indonesio, alemán, francés y el español. Ya me lo venían preguntando y lo mencioné en videos anteriores que subí del juego, pero les vuelvo a confirmar. Sí, tendremos español en este juego. Para los que estuvieron en la beta cerrada, borren el launcher que usaron. Ese ya no les sirve. Tienen que descargar el nuevo que ha salido. Ahora, pasando a las especificaciones, no estoy seguro si son los mismos que pedían en la beta, pero de todas formas, estos serían los requisitos oficiales que han publicado recientemente. Para poder jugar Snowbreak Containment Zone en Android, mínimo necesitaremos un Snapdragon 855. Si tienen Kirin, deben de ser mínimo 990. Si es Dimensity, debe ser mínimo 1000L. Y de ahí en más, entre mejor sea, pues no tendrán ningún problema. Esperemos. De RAM deben tener mínimo 3 GB y 6 de almacenamiento mínimo. Aunque a algunos les ha pesado la descarga de los datos alrededor de 8 GB, así que es mejor asegurar más espacio para futuras actualizaciones también, ya que va a pesar más evidentemente. Y mínimo deben de tener Android 8.0. Para iOS necesitan mínimo iPhone 11 o mayor, iPad con A13 o procesadores mejores. El sistema operativo debe de ser iOS 14.0 o mayor y el espacio debe de ser de más de 10 GB de almacenamiento. Pasando ahora para PC, necesitaremos Windows 10 u 11 de 64 bits con un procesador de al menos de octava generación equivalente a un Intel Core i5 o mejor, y para AMD deberá ser Ryzen 5.
De RAM mínimo deberán de tener 8 GB. Y para gráficas mínimo una Nvidia GeForce GTX 970 o una Radeon RX 580. Y si tienen mejores, pues mejor evidentemente. Asegúrense de tener DirectX en su versión 11 y tener al menos 20 GB de almacenamiento libre en su PC. Con la cuenta que hagan, podrán jugar en cualquier dispositivo por si algún día deciden cambiar de plataforma. Y esto sería todo por esta información del comunicado. Ahora, hablando del personaje nuevo, se trataría de Akasia Kaguya. Akasia Kaguya será de daño de hielo, porque sí, aquí en este juego tendremos elementos. Su arma será una pistola, por lo que suerte tratando de apuntar bien, ya que por mi experiencia es un poco complicado disparar con las pistolas, aunque es satisfactorio debo de decir. Su skill normal lanza un objeto que vuela alrededor de ella haciendo daño de hielo a los enemigos cercanos y aplica un efecto especial que disminuye la velocidad de movimiento de los enemigos. Así que con esto supongo que se facilitará el poder apuntar a los enemigos. Su support skill, que es cuando no la estamos usando a ella, tira un objeto distinto al anterior que volará alrededor del personaje que estemos usando en el momento, que va a hacer daño de hielo a los enemigos y aplicará otro efecto diferente al anterior, el cual será disminuir a todos los enemigos la resistencia de todos los elementos. Su ultimate tira un objeto para crear un daño en área que va a hacer daño de hielo a todos los enemigos dentro de ese área, que va a reducir la velocidad de movimiento de estos enemigos. Este personaje parece centrado en soportear al parecer, y el efecto fuera de combate de reducir la resistencia de todos los elementos me parece realmente bueno. Habrá que testearla, pero me da que será un muy buen personaje, especialmente contra batallas de bosses o rondas con demasiados enemigos a los cuales queramos destruir en un instante. Si quieren que cambie la forma de explicar estas habilidades para cuando suba el video de los personajes que pueden canjear con sus explicaciones, me lo comentan en la caja de comentarios. ¿Qué les parece este personaje? ¿Ya tienen descargado el juego para cuando abran los servers? Les invito a pasarse a mi directo cuando salga el juego de forma oficial, porque puede que me den códigos para ustedes y así los canjean, que seguramente tendrá varias recompensas como tiradas o materiales. No es algo seguro, pero puede que suceda. No pierdas esos posibles códigos. Aquí arriba te estará apareciendo el directo programado. Porque sí, mandé mi solicitud para ser creador de contenido oficial, así que atentos si aviso en la pestaña de comunidad de si me aceptaron o no, lo cual implicaría de que posiblemente me vayan a dar códigos para ustedes. Si te ha gustado el video, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando suba un video nuevo. Más del 50% de las personas que ven mis videos no se han suscrito. Te agradecería esa suscripción. Deja tu like en el video y comenta para favorecernos con el algoritmo de YouTube y así lleguemos a más personas. Si puedes compartir el video con tus amigos o personas que creas les puede interesar este contenido, te lo agradecería muchísimo. Igualmente, si te haces con una membresía del canal, lo que ayudará a que puedas seguir creando contenido, además de que tú tendrás videos exclusivos, videos anticipados, directos exclusivos y el poder usar stickers en mis videos o directos. Y muchas gracias a los que ya forman parte de los miembros del canal. Soy Cami y hasta un próximo video.